Si miramos detenidamente a nuestro alrededor, podemos encontrar muchas formas triangulares. Hola, yo soy Jensi Castro, su profe en Casa de Matemática, y hoy vamos a repasar conocimientos que nos permiten resolver problemas cotidianos que involucran la semejanza y la congruencia de triángulos. Estos conceptos son de utilidad en la elaboración de maquetas, cálculo de alturas, distancias y cualquier otra situación que involucre el cálculo de proporciones entre triángulos. Sabemos que dos figuras triangulares son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Para verificar la semejanza, es suficiente que cumpla cualquiera de los siguientes criterios: lado, ángulo, lado, 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 o ángulo, ángulo, ángulo. Hola, triángulo, equilátero, ¿verdad? Cierto, porque veo que tiene sus tres lados de igual medida y sus tres ángulos internos también. Ay, se siente muy solo. ¡Ay, qué pena! Pero voy a conseguirle un compañero para jugar. Vamos a ver cómo le va con este triángulo que me encontré por aquí. Estos dos triángulos tienen sus lados proporcionales y sus ángulos de igual medida. Chester, Lister, Wilman, por favor. Ay, muchachos, disculpe. Para comprobar la semejanza entre triángulos, debemos aplicar algunos de los criterios conocidos: lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, ángulo, ángulo. Como conocemos las medidas de los lados de Chester y Lester, vamos a aplicarle a estos triángulos el criterio lado, lado, lado. A ver, muchachos, por favor, acomódense. Chester y Lester son triángulos semejantes, pues tienen sus lados proporcionales. Su razón de semejanza es igual a 2. Pero note que también podemos hacer la comparación en forma inversa. La razón de semejanza sería un medio. ¡Venga, triángulo equilátero! Todavía no encontramos su triángulo semejante. Busquémoslo utilizando los otros criterios de semejanza. Otro de los criterios para verificar si dos o más triángulos son semejantes es el lado, ángulo, lado. Se basa en la proporcionalidad de dos lados homólogos y la congruencia del ángulo comprendido entre ellos. En este caso, la razón de semejanza de estos triángulos es igual a 3 o a 1/3. Ellos no son semejantes a usted. ¿Por qué? Porque si comparamos las medidas de sus lados, la razón de proporción no es la misma. Pero sigamos buscando. El tercer criterio de semejanza, llamado ángulo, 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 dice que aunque tengan diferente tamaño, dos o más triángulos son semejantes cuando sus ángulos internos tienen igual medida. No nos rindamos, triangulito. No hemos encontrado un triángulo semejante a usted. Pero ahora vamos a buscar uno que además de semejante sea congruente.
Es decir, que su razón de semejanza tiene que ser 1. Cuando decimos que dos o más triángulos son congruentes entre sí, significa que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los triángulos congruentes son semejantes, pero no necesariamente los triángulos semejantes son congruentes. Ponga atención, triangulito, no se confunda. Ahora vamos a repasar los criterios de congruencia, que tienen nombres similares a los de semejanza, pero su aplicación es diferente. Estos criterios son el criterio lado-lado-lado, el criterio lado-ángulo-lado y el criterio ángulo-lado-ángulo. Según el criterio de congruencia lado-lado-lado, dos o más triángulos son congruentes cuando sus lados homólogos son congruentes entre sí. Y espere, porque aún hay más. Si dos ángulos de un triángulo son de igual medida a dos ángulos de otro triángulo y los lados comprendidos entre esos ángulos son congruentes, entonces cumplirá con el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Por último, si dos lados de un triángulo son congruentes con dos lados de otro triángulo y los ángulos determinados por dichos lados tienen la misma medida, entonces los triángulos son congruentes entre sí por el criterio lado-ángulo-lado. Pero triangulito, ¿por qué sigue tan preocupado si ya encontramos tantos triángulos congruentes con usted? Ya entiendo, a triangulito le faltan dos amigos para completar su papalote. Venga, ayúdeme a encontrar en este conjunto de triángulos cuáles le sirven para completarlo. ¡Bien! Muy bien, triangulito. Ya encontró los triángulos que le faltaban para completar su papalote. Hagamos un repaso de los criterios de semejanza y los de congruencia de triángulos. Estos criterios nos permiten, a partir del conocimiento de ciertos datos específicos, verificar si dos o más triángulos son semejantes o congruentes. Esta información nos sirve para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con el uso de figuras triangulares proporcionales. Los esperamos nuevamente en Profe en Casa para repasar muchos conocimientos de matemática y otras asignaturas. ¡Adiós, triangulito!